Familia, ¿cómo están? Por acá en Muñoz. Oigan, quiero hacer este video para aclarar un poquito todo el revuelo que se está haciendo en TikTok por una declaración que yo hice y que más adelantito les voy a dar más o menos el contexto. Y bueno, ahí va. Primero que nada, unas disculpas sinceras de cabrones y por eso quiero dar la cara, porque yo no me di a entender, yo la cagué al no darme a entender. Y es que conmigo pasa algo muy curioso, a pesar de que tengo ya muchos años haciendo esto. Las ruedas de prensa siempre me siguen poniendo nervioso y bueno, se nos traba la lengua, a veces no conecta uno la boca con la cabeza o con el cerebro y pasan este tipo de cosas que se llegan a malinterpretar, ¿no? Insisto, yo la cagué al no darme a entender y eso lo reconozco y por eso estoy aquí, asumo todas las consecuencias que puedan llegar. Lo que sí no permito es de que de repente se vaya todo esto de control y se metan con mis hijos y con mi familia y empiecen a decir cosas que al final de cuentas pues ellos no tienen la culpa, ¿no? Porque pues quien la cagué fui yo. Y bueno, en contexto les platico, yo estaba en una rueda de prensa festejando un 15 de septiembre en Culiacán, mi estado, la capital de mi estado, un lugar donde nunca he tocado en estas festividades y obviamente me gané el patriotismo estatal, que yo creo que a todo el mundo les gana, ¿no? Como cuando en los bailes dicen, ¡arriba Jalisco! ¡Ya! Gritan los de Jalisco. ¡Arriba Zacatecas! ¡Ya! Gritan los de Zacatecas, pero los de Jalisco no gritan. ¡Arriba Chihuahua! Pero gritan los de Chihuahua, pero los de Jalisco y los de Zacatecas no gritan. Básicamente esa es la analogía. Al final de cuentas, México es todos, pero eso sí, yo jamás he dicho que no me siento orgulloso de ser mexicano. No pongan palabras en mi boca porque eso sí está muy cabrón. Neta de cabrones se los digo, a mí me mama México, me encanta mi país, hago música mexicana, vivo aquí. Aún teniendo la posibilidad de que mis hijos nacieran en cualquier otro lado, decidimos tenerlos en México porque yo sí soy muy patriótico. Y si, insisto, de repente no me di a entender, eso no justifica en lo absoluto que estén tirando cosas contra mi familia. Dígame lo que sea, güey, pero a mi familia no se meten ni con mis hijos tampoco. Y, e insisto, si la cagué, digan lo que quieran de mí, pero no se metan para qué lado. Y bueno, ojalá y seamos un poco más tolerantes y un poco más empáticos con la gente y entendamos que somos humanos y que la cagamos y que a veces decimos cosas que no queremos decir o que a veces nos damos a mal interpretar, pero nunca se hace con el afán de ofender a nadie. Ya saben que yo, puro amor y pura paz, no me gustan los mitotes ni los chismes ni en absolutamente nada, por eso quería pues darles estas palabras sinceras y pues nada, puro para adelante, los quiero un chingo y ánimo. ¿Por qué te hace sentir orgulloso ser mexicano? Soy. Que me perdone Dios, pero me siento más orgulloso de ser sinaloense que mexicano. ¿Por qué? Sinaloense porque tenemos una peculiaridad que igual nos distingue entre los demás estados. Y lo digo con mucho respeto, insisto, obviamente México lo amo, pero Sinaloa es, ¿sabes? Es algo que se siente, y no solamente a nivel musical, a nivel en las personas, siempre hay una sonrisa en la gente aquí, todos lo tomamos a humor, somos gente de trabajo, chambeamos y nos levantamos de las veces que se me sale. Realmente, entre el híbrido mexicano y sinaloense, es lo que más promuevo de repente. Mis videos, todos tienen que ser en Sinaloa, aún así salga una pared nomás, todo tiene que ser aquí, porque quiero que conozcan este estado y la grandeza que hay.